Hola, les habla Jorge de Aprende a Conducir. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este es un video muy, muy especial para Diana, agradeciéndole que me haya permitido grabarla mientras hemos trabajado conducción durante ya 2 semanas aproximadamente. Diana, espero que seas muy buena conductora, es decir, no solamente en el manejo de tu vehículo, sino con la paciencia que te ha insistido, con el respeto, la tolerancia, la comprensión y mucha consideración con la gente que está en la vía, con paquetes que son mayores de edad, con niños y especialmente, sobre todo especialmente, con la gente que es experta y conduce a toda velocidad y que lo único que hace es estresarte, estresarnos, que las vías se vuelvan como una selva, como una jungla permanentemente, como la guerra del centavo que dicen por ahí, como si fuera una guerra, ¿sí? Entonces te insisto, mil gracias de nuevo de todo corazón, espero que te quede algo de lo que hemos trabajado. Me has dicho que uno normalmente no siempre conserva la calma y el momento de hacerlo, el momento de aprender ha llegado para ti y para muchas personas que pierden la fe de que puedan controlar su vehículo y salir a esperar que no les vayan a lastimar, no lastimar a alguien, ¿sí? Te insisto, no te preocupes tanto por el de atrás, preocúpate más por las personas que están delante de ti, ¿sí? Las luces de parqueo o la paciencia o la velocidad que tú lleves da mucho que indica mucho a las personas que conducen carro. Saben que son personas que o están comenzando, no conocen bien la vía o simplemente tienen nervios porque apenas están empezando en este trajín, en este mundo de la conducción en las ciudades. Recuerda que conducir en carretera es mucho más agradable, conducir en ciudades cada vez es más caótico porque cada vez hay más carros. Pero vuelvo y te insisto, mientras manejes a la velocidad que tú lo haces, no vas a causar ninguna tragedia fatal, ¿sí? Simplemente concentrada, recuerda que se apague, vas a aprender a dominarlo mejor, pero siempre te sirve apagar, se irá a apagar. De hecho, a mí se me apaga, muchas personas que ya saben se le apaga, pero ese no es el gran problema. El gran problema es que conserves la calma y ya está demostrado que tú puedes llegar a donde quieras. De nuevo, mil gracias. Este es un video dedicado a las personas que tienen vehículo, pero que no se atreven a enfrentarse a la vía. No se atreven a enfrentarse a la vía en una hora pico o en cualquier tipo de hora. Recuerden, con práctica, con tolerancia, con paciencia y todo lo que les he dicho. Diana, mil gracias. Y aquí vamos a ver una serie de los videos que hemos trabajado con Diana, digamos que en segmentos, no todo el curso que hemos venido trabajando y estamos trabajando, sino segmentos. Espero que les sirva a muchas personas. ¿Listo? Va, se me cuidan mucho y los dejo a continuación con los videos. Chao. Es muy importante que cuando vas a salir de tu carro, diseñes el recorrido en tu mente. Dices, voy para tal parte, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Sí? Yo siempre, nosotros vivimos en una ciudad con demasiada pendiente. Demasiada pendiente. Yo no me explico aquí por qué no pasan más accidentes de los que normalmente deberían pasar. Sí, aprender a conducir en esa loma, ¿eh? Exacto, no solamente por cuando uno va conduciendo, sino porque uno esperaría que muchos carros terminaría rodándose, pues, por mal parqueado o porque no se viene seguro. Entonces yo creo que la gente está tan consciente de eso que asegura bien sus carros. Entonces por eso, digamos, no pasan tantas cosas. Entonces vamos a diseñar nuestro recorrido. La idea, como yo te decía y como tú deberías decirle a tu esposo, es, bueno, yo necesito buscar una forma de llegar a donde voy y de manera que no me quede tan traumático. Por ejemplo, la idea de tu abuelita está bien, lo ideal sería parquear al frente de la abuelita, pero yo pienso que sería mucho mejor parquear en la carrera, porque esa es una calle, que hay unas que incluso tienen bahía, ¿no es cierto? Este sería Sí. mucho más cómodo, sobre todo si no te vas a demorar, o si sobre todo si alguien se puede quedar en el carro mientras tú haces la vuelta, en fin. Sí, porque ahí a la vuelta creo que hay una bahía. O así sea una cuadra y media, creo que hay una bahía también. Pero no es para que vadas eso, sino para que muchas veces cuando no sea de mucho afán, entonces dicen, no, la salida ya es muy maluca, mejor me quedo en la carrera. ¿Sí? Listo.
Con la experiencia ya no vas a tener problema en quedarte donde quieras. Pero por ahora, para que no te empieces digamos, a generar experiencias negativas en vez de positivas, entonces buscas tú la mayor posibilidad de que sea una experiencia positiva. Decir, me parqueo en la carrera, una vía, mando a mi hijo que lleve lo que voy a llevar, que saludes a la abuelita y me quedo esperando aquí en la Mientras bahía tú. sin estorbar y listo, en la carrera. Exacto, lo hacemos despacio porque hay que corregir rápidamente la dirección. Muy bien, muy bien. Para mí es una ganancia lo que estás haciendo porque tú has movido el carro todo el tiempo, todas las veces que hemos tenido. Yo nunca lo he cogido. Y todo lo has hecho tú y hasta ahora no hemos matado a nadie, no nos hemos estrellado contra nadie. Gracias a Dios. De pronto uno que otro nos ha insultado y todo el cuento, pero eso no nos. Le ponemos Sí, cuidado. exacto, eso nos resbala pues. Entonces todo esto que has hecho ha sido una ganancia y quiero que lo veas así, has logrado. Hemos andado mucho, hemos recorrido bastantes kilómetros. Y todo ha sido manejando tú. En este momento estamos conduciendo con luces estacionarias. Aquí viene un carro. Entonces aquí vas a hacerle despacio para que ese carro pase, aquí un poquito para que tengas y te paras. Sin dejarlo apagar. Párate. Dale. Era una nena. Paz, no cabe. Dale, que está fácil la arrancada, dale. No, tranquila, tranquila que estás. Eso es un plan. Viste, si no entra con sol, no es que no entra carro. Vamos a buscar. Te recuerda quedar en tu carril. Todo el mundo anda impulsado. Aquí hay una curva que debes coger bien cerradita. Empezar a coger desde ya. Desde ya, coge la curva. Coge la curva que no quedes en el otro carril. Coge la más, coge la más, coge la más. Eso. Exacto. Devuelve la dirección rápidamente. Muy bien. Esto lo prevé, es decir, voy a seguir a la derecha, entonces de una vez me hago a la derecha. Entonces, ¿cómo te parece la ideal para ir a la 22 o hacia el centro? ¿Por autónoma o cogemos por la 24? Yo creo que por la 24. Bueno, vos pues por la 24. Hacia la izquierda,
Tú dijiste que Ay, querías coger la ¿verdad? 24. Venga, Se párate, me párate. olvidó. Para un momento, para. Pasito. No, el close, para. Con el close, si no lo he visto. Entonces pon electro y vamos a devolvernos. Intenta arrancar, Diana. ¿Están primeras? Sí. Intenta arrancar con todo, que se escuche el acelerador, vamos. Y te pegas acá. Solamente marca para colocarlos acá. Acelera pues, duro, duro, duro. Acelera duro, duro. Duro, acelera. Pégate acá. Pues, ahí. Y vamos, coloca neutro, vamos a devolvernos porque están en la ruta que tú me has dicho. Me dijiste que quería la 22. Déjalo, échale reversa, reversa. Dale, échale reversa. De reversa no, que se puede. Suelta el close porque está en neutro. Suelta el close porque está en neutro. Despacio, tenlo ahí. Espera, espera de que pase. Espera de que pase. Listo. Déjalo rodar. Déjalo rodar. Déjalo rodar, déjalo rodar. No viene nada. Dale que no viene nada. Déjalo rodar, déjalo rodar. Déjalo rodar. Derecho, derecho, déjalo rodar. Eso. Listo. Te echemos para abajo. Déjalo rodar más. Recuerda el close. Cuando vas a detenerte, listo, hicimos para abajo. Trata de no mirar la palanca. Madre de la vida, muchacho, que quede para abajo. Capaz de que ir bajando por ese lado. Suelta ese close, por favor, que ya vamos en bajada. Aquí va a estar. Aquí volteas a la derecha. Por allí nos tocaría también bajar a esta cuadra, entonces bajamos la guinada. Si la subiste sobrada, la bajarla va a ser todavía más fácil. No coge la culpa todavía, no, pero no dejes apagar el carro, no importa. Eso. Suave con la soltada de clutch. Para mí esta es la forma en que tú cojas la 22, toca hacer un poquito de vueltas, pero no toca tan traumático. Hay que quedar a la derecha. Y las que van a poner la curva, rapidito ya. Eso. Y allí cogemos a la izquierda. Hay que hacer el pare, no lo dejes apagar, dale, no lo dejes apagar, eso, dale, ya ahí. Dale, pues. Soltaste muy fuerte el close, pero arrancaste. Ay, esos muchachos. Yo prefiero que arranques de esa manera, pero que arranques. Aquí hay que hacer un pare, pero no es tan fuerte. Ay, yo qué, los pantalones y las cosas. Compitico el carro, aquí la gente no va casi. Dale, sácalo, 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 que no vemos nada, sácalo más. Sácalo, sácalo. Sácalo. Sigue, 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 sigue. No, 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 no. Dios. Falta la. Tiras que me soltaba ese close, ¿no? Muy duro, ¿cierto? Sí, lo está soltando muy fuerte. Aquí hay que mirar hacia la derecha. Acelera, 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 que no vemos nada. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Pero tú también miras, ¿sí? ¿Sí? Aquí vamos por la 24 y necesitamos ir a la 22. Vamos a ver la más suave de todas para llegar a la 22. Es la más suave, pero tiene más congestión. Sí, no hay que parar. La que yo te voy a decir. Aquí tienes tú la vía. Este cruce de allí, yo hice un video en ese cruce. En ese cruce yo siempre le doy la vía al que aparece ahí. Que me parece tétrico este cruce. Sí, es malito eso. Exacto, y cógelo por la derecha. No viene. Yo me adelanté, muñeca.
aquí la gente no anda por el carril de la derecha, sino que anda prácticamente por el centro. Anda por un poquito más por el centro. Llevas toda la vida hasta el bosque. Listo. Aquí a la derecha, despacio. Y después con la cogida de la curva acá, ábrete un poquito más. ¿A la derecha? Sí, a la derecha. Por Dios, despacio. Coge la curva, quiebra todo. Eso. Despacio, despacio, devuelve rápido. Muy bien, muy bien, muy bien. Si lo haces despacio, sin problema. Muy bien esa dirección ahí, Diana, y muy bien la velocidad que llevaba. Muy bien. Aquí de nuevo otra curva estrecha. Empieza a abrir un poquito. Y cógela a la derecha ya. Ya. No lo dejes apagar. No, sobrada. Muy bien. Acelera un poquito más y conserva el carril. La acelera que tienes la vida. ¿Cómo está tu carril? Puedes meter segunda. Aquí vamos, a pesar de que vamos por la carrera, hay que parar en algunas partes en esta 23. No, cuando está lleno de tranco detrás de cada carril. No, aquí cuando hay tranco es muy breve, es muy fácil porque simplemente es irte en primera, bajando neutro, pero el resto es en primera. ¿Y en el plan? ¿Close? ¿Y acelerado? Poner las gafas porque ya se viene el sol por acá. Esta te vio y se tiró. Porque te vio despacio, sí, pero no, pero sabes. Es que no mira. No, ella sí miró, pero te vio despacio, lo mismo que hacían los carros. Te ven despacio, entonces se lanzan. Yo sigo pasando y sigo mirando el carro. Aquí sí hay que hacer los pares. Aquí pare. Pero miremos primero, sin dejarlo apagar. Para. Muy bien, y arranca. No, estoy prácticamente en un plano. Para adelante, para adelante. Quiero que te concentres más en lo de adelante que en lo de atrás. No hay nada atrás. No, me interesas adelante. O sea, cuando tú dices atrás es porque significa que lo vas a dejar rodar mucho para atrás. Sí, y esa no es la idea, es para adelante mirando a la gente y que el carro no ruede para atrás. Aquí paro. Acá paras porque nos falta muy maluca. Sí, es desesperante. Bien. Vale, empieza a coger la curva. Básicamente es que tengas presente eso, o sea, la conducción de un carro es un riesgo, es algo muy delicado, no debe estar muy concentrado, ¿sí? Sobre todo cuando necesitas más seguridad. Esa salida aquí es muy riesgosa. No, pero si lo haces despacio no hay problema porque pégate más a la orilla de allá, por favor. Hasta ahora no vas a estar miedoso. Mira ese tiro, te voy a indicar. Después de ese carro le puedes dar, no frenes así, bien. Dale. Eso, ya estamos en la carrera 22, en la que querías estar. Hay semáforos y hay muchas cebras. Y listo. Si quieres, puedes meter segunda. Ah, pero ya dice que viene un semáforo en rojo, entonces suavecito, frena suave. Y te tocó meter primero otra vez. Frena suave. Y mete primero de nuevo. Pero no, suave. Frena suave. Y trata de no mirar esa palanca. Thank you.
te le pegues más, no te le pegues, no te le pegues. Estoy quitando la cita, ¿no? Ya, arrancó. Ah, porque quedé usar para la derecha. Eso falta por no prever bien. Arranca, arranca, que es lo que le den la vida. Mira cuando uno prevé bien, ya iba para la derecha y venía por toda la izquierda. Puedes meter segunda y con ese impulso que vamos a coger subimos allá una falda y la metes rápido. Acelera un poquito. Acelera un poquito, acelera. Y con eso subimos. A la derecha porque ya están haciendo la construcción. Y es otra vez al carril izquierdo. Vuelta, vuelta. Por Dios, siempre lo cojo en rojo, ya. De hecho, ya. Ay, se me fue verde. Se me sabía que iba conmigo, ¿no? Claro. Tienes muchos amigos porque te pitan bastante. ¿Cierto? Sí. Que no te la plata. Tranquila, no comas a maguedes. Estás poniendo en el centro, listo, está en rojo. No te pegues mucho, por favor, y frena suave, sin dejarlo apagar. Eso. Acuérdate que él se devuelve solo. Y frena suave. ¿En qué cambio vamos? Rápido, pues. Rápido, pues sí, mira, la primera. Acelera, acelera, acelera. Excelente, acelera, acelera. Carajo. Tengo que aprender muy bien. ¿Cuál? Aquí el señor estorbando, esa para la derecha. ¿Vas para Chipre o nos devolvemos? Vamos a Chipre. Vamos a la derecha. Sí. Dale, dale que es verde. A la derecha, Diana. Aquí coge la nariz cuanto antes cuando vengas para Chipre. Seguramente van derecho. Listo, sí. A la derecha. A la derecha. Aquí me toca hacer el padre, pero no viene. Exacto. Un poquito para que meta segunda vez. Y la vas a meter rápido. ¿Y la metes ya o en la curva? Eso. Mientras vayas por el carril, no hay problema, lo que más pasa. No te saques de tu carril, por favor. Listo. Si metamos un poquito de impulso ahí roto, lo pasas por el carril. Dale que es impulso, rápido. Impulso primero. Impulso. Ahí ya. Rápida. ¡Excelente! ¡Eso es! Muy bien, señorita. No te salgas de acá. Ya.
conservamos el carril en esta curva. Nos sacamos del carril en la curva. No le pegamos este rollo. Sigue. Y que es posible que encontremos carros parqueados a la izquierda, entonces seguro con cuidado. Para no pegarles y seguir en el carril. Habían carros, simplemente no. Pero eso es lleno esa zona. Sí, aquí sigamos por esa parte. Vamos a andar por este lado con mucho cuidado. Despacio, despacio. Excelente, a la izquierda. Acelera, 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 acelera. Acuérdate que ibas en segunda. Acelera, acelera. Eso, seguimos a la izquierda. Sí, pero con impulso puedes subir, pasas así sin problema, pero con el impulso no es que... Dale que llevas la vía aquí a la izquierda. ¿Por eso? Sí, acá a la izquierda. Ya no vamos a ver nada, pues sí. Dale que llevas la vía. Aquí sí, es parar, pero mira que se ha pasado. También le están enseñando. Sí, claro. Sí. Entonces es clutch y freno. O el freno solito, el pedacito. Sí, no, más el freno. No, el clutch no. No, no, porque el clutch es soltar el carro. Uh-huh. Acuérdate que para eso metemos el clutch, para que puedas hacer cambios. Y meter clutch equivale a una especie de neutro ya en la caja. Entonces la idea es que no. Cuando en pendientes, la idea en cualquier parte es que el clutch se mete y se saque rápido. Con suavidad pero rápido, para que el carro no ande suelto, que no lo entiende. No, la hora es genial, o sea, la hora es genial porque no importa tanto tráfico, pero la idea es que entre más desafíos tengas mejor. Aquí seguimos derecho y cogemos la 23. Para tus tres, recuerda que en segunda arranca. Ahí pues el carro responde porque estamos prácticamente bajando, entonces por eso arrancaste en segunda. Aquí sí deberías colocar primera porque aquí debes parar. Por la 23. Aquí sí debes parar, aunque no viene carro, entonces puedes seguir derecho. Sigue derecho. Bueno, para. Dale, 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 dale. Que un amigo me decía, oiga, porque llevábamos una cuadra o dos y yo ya podría ir en segunda o tercera. Me dice, pero ¿usted por qué va tan...? Entonces, porque a ver, estos carros son de impulso, vuelvo y te digo. Estos carros, todos los automóviles son de impulso. Entonces la idea es que yo arranque en primera y le dé el impulso y está aquí, ponga segunda. ¿Sí? Siempre y cuando las condiciones pues, del ambiente y todo ese cuanto lo permitan. Muy bien. Entonces, ya la esto meto segunda. Si me lo permite, yo puedo ir en tercera. Mi esposa me dice que ella casi nunca mete cuarta, ¿sí? Que ella no encuentra por dónde. Yo puedo llevar una cuadra o dos cuadras y podría ya ir en cuarta, ¿sí? Porque impulso bien el carro. Al tu impulsar bien el carro permanentemente, ayudas a que él marche más suavemente y puedas marcharlo, llevarlo en cambios más altos.
¿Sí? Sí, señor. Básicamente es eso. Entonces, lo de la dirección no te lo exijo mucho porque yo sé que vas a ir aprendiéndolo con la práctica, pero con la práctica vas a decir, cuando superemos el primer problema, este es un problema que sigue después, pero no es tan grave, ¿sí? Si cruzas las manos, pues bueno, está bien, pero hasta que vas a entender, no, sí, yo puedo hacerlo a 10 y 10, sí, puedo hacer este cruce, mover los brazos así, aprender a manejar esto y concentrar en esto. Cuando pasemos, porque es que mira, uno de los problemas graves que supuestamente tienen los conductores es la arrancada. Y en serio te lo digo de todo corazón, tú lo estás haciendo muy bien desde que te conocí, desde que hemos trabajado, no tienes problema en la arrancada. Y has tenido muy poquitos problemas arrancando. Entonces, con la arrancada no es un problema para considerar. En este caso ni siquiera fue problema. Contigo lo que tenemos que tener es, primero que todo, la seguridad y la confianza. Que eso sí lo tienen pues muchas personas. Que tengan consciente que tienes el derecho a usar la vía, ¿sí? Y la pena o los nervios o lo que sea pues que pase por tu cabeza de que le estorbes al de atrás. Porque entonces veo que no es que le estorbe, sino que le pegues al de atrás. Entonces, ya vimos en esta semana que si estás estorbando, pues que espere el de atrás y hasta que se quite el arranque. ¿Sí? Sí, ¿Qué señor. puede pasar? Yo me puse a pensar, yo dije, en el peor de los casos, tú le puedes pedir favor a la gente. Tú le dices el favor. Señor, me hace un favor, le dice el de atrás que es. Usted Que si quiere buñuela. pase, que si quiere pase. Gracias a la gente, porque como vimos esta semana, había gente mirándote, tenías público, Barra y todo. y los que comentaban, pues terminaron ayudando, diciendo, hasta pidiendo vida para ti, sino simples peatones. Entonces sabes que la gente también te puede ayudar, la gente es muy querida, la gente sabe. Y en esta ciudad que nosotros tenemos es muy chévere, la gente te ayuda, te ve que estás tratando de arrancar en una pendiente, sabes que es una pendiente. Entonces lo único que tú necesitas es por lo menos 5 metros libres para atrás. Y que te den eso y tienes el mundo a tus pies. ¿Qué oyes? Entonces ya sabes, si se pegó alguien, que es lo que más hace, es esperar que pase. Ahí tengo las luces de parqueo, por favor, espera que pase. Y ya. Y sonríe y no vas a pelear con nadie. ¿Oíste? No vas a poner. Ya aprendí a no pelear No, con nadie. nada, nada, porque fuera uno de esos estorbando, yendo bien despacio Y y peleando. peleando. No, no puede ser tan conchudo. Listo, entonces, el trancón que tú dices allá en San Marcel no es tan pendiente, eso no es nada en la comparación del de tu abuelita, eso no es nada. Que es mucha gente, sí. Ah, qué bueno, entonces si terminas, o sea, lo bueno es que es tanta gente que alguien va a querer ayudar a solucionar ese impasse, simplemente, supuestamente, si es que se da, porque es que nos lo estamos aquí imaginando, y con seguridad no se va a dar. Y la única forma que termines superando ese impasse o ese, digamos, ese nudito ahí es que lo vivas, ¿sí? Porque tú te estás imaginando ya que le pegaste al de atrás, ¿sí? Entonces, si el de atrás se aleja un poquito, ya sabes que estás hecha. Y ya con la práctica vas a entender que el de atrás no tendrá que alejarse mucho porque no vas a tener problema para arrancar. Porque, vuelvo y te lo digo, en la arrancada estás muy bien. Entonces, uno de tus mayores problemas, de pronto los nervios y todo eso, que tenga que ver con el carro, es que conserves bien tu carril, básicamente. Conserva tu carril en todo momento, entrando a un carril, saliendo de él, yendo por él, como sea, pero conserva tu carril. Me refiero, cuando digo entrando o saliendo, es que cuando vas a invadir o vas a tomar un carril que no es el tuyo, lo vas a hacer con mucha precaución. Miramos el espejo, ¿sí? Este, y movemos direccional para que sepan que voy por ese carril. La Bueno. idea, Diana, Diana, la idea, Diana, es que lo hagamos con mucha anterioridad. Para el trabajo ya sabemos que hay dos carriles que vamos a tomar, que es el que es bajando acá, lo voy a tomar mucho más antes que pueda. No viene nadie. Ta, ta, ta. Y si viene alguien, entonces bajo velocidad y pongo direccional para empezar. Pero trata de no hacer el cambio de carril justo en el momento, porque hay que esperar que te den la vía, Listo, esperar. desde antes. Sí, listo. Hay que prever mucho y ver lo más lejano que podamos. Esa es una de las cosas. Mucha precaución al cambiar de carril, mucha precaución. ¿Listo? Y tratar de conservar siempre el carril, especialmente cuando estoy tomando una curva, después de pasar una curva. Tratar de quedar en mi carril, ¿sí? Ya sabemos cómo podemos Bueno. hacer con el tema de dirección. Y listo. Y manos a la obra, no se diga más.